RadioTV.mx presenta. Lo que ellos piensan. Con Laura Estrada. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, es un placer saludarlo. Yo soy Laura Estrada y me da muchísimo gusto que conecte con nosotros. Hoy es miércoles 17 de junio del año 2015 y son las 7 de la noche con 6 minutos transmitiendo absolutamente y totalmente en vivo. Mucha gente dice, qué chistoso, ¿por qué dicen totalmente en vivo? Sí, obvio, es en vivo, no. Lo que pasa es que déjenles, les explico. Muchas veces hay programas que abre uno en vivo y lo demás es grabado, ¿no? Entonces, bueno, este sí. Di nombres, di nombres. Ay, bastante, George. Ahorita les presento. Me pongo de pie. Ahorita les presento a mi invitado. Bueno, porque tenemos un invitado de lujo que, bueno, que no se la van a acabar. Que, bueno, lo anduve correteando mucho tiempo, pero hasta que se me hizo. Pero déjame les digo una cosa. Estamos transmitiendo aquí desde la bellísima y hermosa Ciudad de México, en el corazón de la Colonia Condesa. Es una tarde, noche nublada, hay lluvia, pero no deja de ser preciosa esta ciudad. Bueno, tenemos aquí, me va a acompañar aquí en la mesa mi querido compañero. Cachetón. Cachetón, sí. Podríamos decir cachetón. El cachetón. Jorgito Nieto, ¿cómo te va? Muchas buenas noches. Muchas gracias, gracias por la invitación de nueva cuenta a Lo que ellos piensan. Estás tremenda, con mira, ya descubrí el secreto de mi querida Laura Estrada para que aflojen, o sea, vean. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Para que aflojen en información. En las, después te voy a dar unos tips, cómo no aflojar a la primera. ¿De verdad? Sí, eso yo creo que se los tendremos que decir a todos los hombres que nos ven en este momento, sí, porque este programa es dirigido a ellos. A ellos, que no aflojen a la primera. Si quieren ver algunos tips, pueden ver el canal de Carmen Salinas, ¿puedo? A ver. Carmen Salinas OFF Videos, en su segundo blog, ahí dice, en el primer blog, 3 pasos para no aflojar a la primera. Hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Lo reprobé. ¿De verdad? Sí, no. Pues no llegaste ni al primero. Ni al primero. No. Ay, mi querido George. Oigan, quiero dar un agradecimiento. Le agradezco muchísimo a Diario Imagen porque cada semana de verdad me anuncia en su contraportada y para mí, créanme que es un privilegio. Estoy infinitamente agradecida con todos ustedes, con Adriana Garay. Adriana, de verdad, del periódico Reforma, no tengo palabras para agradecerte, pues bueno, la verdad, el apoyo incondicional. Gilberto Barrera, también mil gracias a todos los colegas que se han tomado el tiempo, la verdad, de mencionarme en sus páginas, ¿no? Y de los programas donde estoy, porque, y lo recalco porque es difícil, George. Bastante. Es difícil que entre nosotros nos echemos la mano, nos la mencionemos, verdad, sí. Por eso lo agradezco muchísimo. Y bueno, nada más recordarles que, oye, dime, ¿qué onda? ¿Qué pasa con Laura Zapata y sus hermanas? Y que pues que se armó la bulla. Ahí te va, pues, lo que pasa es de que Federica cumplió años y se fueron Federica, Gabriela y Ernestina a Nueva York a festejar a Federica con Talía. Se fueron allá a Broadway, le llevaron, por cierto, le llevaron dulces de Guanajuato. ¿Cómo se llaman estas? Las momias. Sí, las charamuscas. Las charamuscas. Yo estuve cuando le compraron dulces y una canastota, Sabrina Sacae, a Matthew Alejandro, le llevaron dulces para festejar a Talía. Entonces llegan al aeropuerto, los interceptan y dicen que no va a haber pues reconciliación con Laura Zapata. Le tiraron que con la abuela sí, pero que pues le van a sacar a Laura de la casa en buena lid para visitar a la abuela. Laura empezó a pelearse ahí con Chanique Berman, empezaron que si el marido de es ex marido ahora de Ernestina, que si está en la cárcel, que si está trabajando, que si no. ¡Qué barbaridad! Ay, no, oye, pues, ¡qué barbaridad! Están canijos. Están canijos esos chismes. Bueno, para todo hay, ¿no? Hay carnita. Para todo hay carnita, pero bueno, lo que yo sí me consta, yo aprecio mucho a Laura Zapata. Yo creo que en cuestión de pleitos y más familiares, sí, pues no debe uno de meterse. No. Lo malo es que lo hacen público. Sí, lo malo es que lo hacen público. Como hilo de media, ya no podemos, la quieren cerrar la puerta. Ya no se puede. No, pues ya es imposible. Mira, yo te digo una cosa, yo no me meto en esto y lo vuelvo a repetir porque es un pleito familiar. Así es. Lo único que sí puedo reconocer y que sí me consta es el simple hecho de que Laura Zapata habla muy bien de ella, de un buen corazón, independientemente del carácter que ella tenga. El simple hecho de ocuparse de su abuela,
Yo creo que habla muy bien de, no nada más de Laura, sino de toda persona. 60 años con la abuela y la abuela. Sino de toda persona. Así es. Y no la abandonada. 97 años. Lo que a mí sí me consta y nada más sí quiero decirlo, que cuando doña Eva estuvo en el hospital, que para operarla de la cadera, le cobraron 500,000 pesos y quien lo pagó fue nada más Laura. Así es. Laura Zapata, porque ninguna de las hermanas. De hecho, y las hermanas nunca pusieron un peso, y dejen poner un peso, nunca se pararon en el hospital a ver a mamá Eva. Y yo creo que el simple hecho de ser la mamá de tu mamá que tanto amaste, eso implica, yo creo que eso habla más que cualquier pleito. Así no, es. Oye, te quedaste corta porque efectivamente 500,000 pesos el hospital, otro 500,000 de avión, sí, que fue la ambulancia desde La Paz hasta Toluca, o sea, porque el traslado no fue, sí, no. No, era una ambulancia con terapia intensiva, con 3 médicos que iban y Lau lo pagó, y Lau. Al cash cash. ¿Y por qué al cash cash? Porque estaba ahorrando para su disco, para su espectáculo, y dijo, yo ahí me pongo unas garritas después, hago otras, ahí voy con Mitzi, y órale, ¿no? Y órale. Sí, no, la verdad yo le mando un beso con todo cariño a Laura Zapata, y bueno, me voy un corte porque me urge presentar a mi invitado especial, que para mí es un honor, es productor, es un hombre muy joven, así muy es. Guapo, muy atractivo, casado, con hijos, y sigue con la misma esposa, ¿quieren saber quién es? Ay, no le cambien, ¿cómo? Óyeme, pues sí, sigue con la misma esposa. ¿Y canta? Y canta. Ah, no me digas. Ay. Bueno, yo le pido que no le cambie, regresamos aquí a lo que ellos piensan. Yo soy Laura Estrada, conéctense y estamos totalmente en vivo transmitiendo absolutamente para todos ustedes. Regresamos. ¿Ya quieres papel? No, ya quiero. Lo que ellos piensan. Continuamos. RadioTV.mx, transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes, 190. Deja que la imagen alcance tus oídos. RadioTV.mx. RadioTV.mx, transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes, 190. Deja que la imagen alcance tus oídos. RadioTV.mx. Continúan aquí en lo que ellos piensan. Yo soy Laura Estrada, es un placer que nos acompañe. Y bueno, para quienes acaban de conectar con nosotros, para mí es un placer presentar en este programa. Mire que no estoy acostumbrada a rogarle mucho a los hombres, la verdad. La verdad, más bien creo que al revés. No. Pero este sí, porque en lo personal lo admiro porque en este medio, en estos medios de comunicación, es como que muy difícil seguir la línea por la que empiezas. Así es. ¿No? Entonces, lo considero un productor muy valioso, muy creativo, exageradamente creativo,
y que merece el respeto de mucha gente. Así es. Porque no se le ha visto envuelto, no se ha visto envuelto en escándalos. Cero escándalos. Cero escándalos, cero de que se involucra con las protagonistas de sus programas. Exacto. Que eso, la verdad, para mí merece... O que no paga tiempo. O que no paga tiempo. O que no pagó nada. O que es grosero. Así es. ¿No? Así y bueno, y la verdad, eso merece, además de una bienvenida, yo creo que un aplauso. ¡Un aplauso! ¡Bravo! ¡Mi querido Reinaldo López! Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muchas bienvenido. Gracias por la presentación. Muy bien, muchas gracias, Laura. Qué bueno, gracias qué placer. Qué placer tenerte aquí, Reinaldo. El placer es mío por haberme invitado, de verdad. Muchas gracias. Estoy al contrario, contento con ustedes. Al contrario. Perfecto. Oye, ¿exageré con lo que dije? ¿Mentí en algo? Sí, un poquitín. Dime en qué mentí. No, bueno, ¿qué te digo? Tengo mi carácter y, bueno, a veces si no lo tuvieras, no podría ser productor. Sí, hay que estar ahí con lidiando. Muy pendiente, ¿no? Lidiando con muchas cosas, así es. Eres un hombre muy joven. Ay, discúlpame, perdón. Bueno, tengo 46 años. Muy joven. Empecé muy niño, trabajaba con mi papá hace muchos años, antes de haber estudiado incluso la carrera. En veranos podía trabajar con él, que él fue productor de televisión. Uh-huh. Y, bueno, pues sí, tengo toda la vida por estos lados, ¿no? ¿Qué estudiaste, Reinaldo? Yo estudié de Ciencias de la Comunicación. Ah, muy bien. Así es, en Monterrey. Perfecto. ¿Eras bueno? Sí, fíjate que en la preparatoria y la universidad fui buen estudiante. Antes no, secundaria y primaria, no sé cómo le hice para pasar. Pero de repente algo me pasó, me cayó como el chip y o el 20, como dicen. ¿Sí? Y la prepa y la carrera me fue muy bien. ¿Pero de quién nace el involucrarte en esto de la producción? ¿De tu papá, de ti, que te empezó a gustar? ¿Tu papá era el productor de XETU? Mi papá, por supuesto. Reinaldo, Reinaldo López. Reinaldo López Valdés. Él, de hecho, es de esa grupo de personas que fundaron el Canal 8 de Televisión Independiente de México. El famoso Chavo del 8 era porque era del Canal 8. Canal 8. ¿No? Así es, lo que hoy en día es Televisa San Ángel, era Televisión Independiente de México. Él y Sergio Peña, el profesor Girafales, Rubén Aguirre, y mucha gente, bueno, fundaron ese canal en el 68 exactamente. Reinaldo, tu papá estaba casado con Carla Estrada. Sí, estuvieron casados. Se casó con Carla Estrada. Sí, fue su segunda esposa ya, uh-huh. ¿Qué año? No sé, por ahí de los 90, yo creo, 80 y tantos. Y bueno, tengo un hermano, Carlos Eduardo. Es hijo claro, de Carla que tuvo y, Carla con tu papá. Así es. Y después casualmente, bueno, no casualmente, cosas del destino, podríamos decir, tú trabajas con Carla, tú preparas un proyecto, y esto yo sí quiero preguntártelo con mucho, obviamente, por supuesto, con mucho respeto. Me entero yo, obviamente, ahorita nos cuentas de los programas que tienes, que has hecho, pero refiriéndonos a Carla, para aprovechar que estamos tocando su nombre, tú empiezas a hacer un proyecto para un programa de entretenimiento con ella, como productor. Mira, te voy a decir cómo y al final fue. De cuentas se queda ella con el proyecto. Uh-huh. Bueno, ¿hablas de cuando empezamos? No, este programa, el de hoy. Ah, bueno. Ya me vine como muchos años para acá, sí, ¿verdad? Sí, mucho para acá. Perdón, ¿qué? Híjole, pues es una historia muy triste, la verdad, que no quisiera ¿no ahondar mucho tocarla? En ella. Claro. Así es, bueno, la empresa me invita a hacer el programa. Ajá. Ella me había invitado a hacer Los Doctores, yo la invito a ella y a hacer Hoy juntos. Y lo demás es historia, como dicen por ahí, ¿no? Ajá. No encontramos acuerdo, creo que no había manera, o sea, quizá fue una ingenuidad mía, pensar que podíamos hacer el programa juntos. Yo tenía, pues ya algo de experiencia, ya había hecho 4 programas, me parece, 4 o 5 programas. ¿Cuáles? Dímelos, por favor. Pues había hecho un programa con mucho éxito que se llamaba El Club, en Canal 4. Ajá. Claro. Posteriormente que pasó a Canal 2, con mucho, mucho éxito. Hicimos Hoy, por supuesto, hicimos CNX, un programa de espectáculos, uh-huh. La Hora de la Papa, no recuerdo, creo que algo más por ahí me tocó hacer, uh-huh. Pero esos 4 programas, y todos con mucha duración, o sea, Hoy estuvimos casi 3 años, en La Hora de la Papa casi 3 años también, en NX estuvimos 2 años, en La Hora de la Papa 1 año, ese fue quizá el menos exitoso, pero bueno, tenía como mucha experiencia, entonces para mí era una oportunidad muy padre porque yo lo sentía como regresar a hacer un programa muy importante como lo es Hoy, y ya con más experiencia, con más bagaje, con más camino recorrido, con más conocimiento. Claro, por supuesto. Yo toda la vida me la he pasado estudiando
cursos o lecturas o sobre todo cursos, uh-huh, donde aprenda pues técnicas de narrativa, de guionismo, wow, forma de comunicar más y de conectar más las emociones con la gente, porque finalmente los medios es eso, es, claro, es comunicar emociones, claro, ¿no? Conectar, claro, emociones con la gente. Entonces, bueno, no se pudo hacer el programa y este... ¿Quién decide? Disculpa, nada más que insiste y tú tienes todo el derecho a no responder. Decide la empresa... Soy periodista, discúlpame. No, y es con todo el respeto, porque sí, claro, muchos, claro, nos quedamos con... Con la duda. ¿Qué pasó? ¿No? Exacto. O sea, ¿qué pasó? Si todo mundo teníamos apostado aquí a Reinaldo. La verdad, digo, lo hablo en lo personal, teníamos apostado a Reinaldo. Tú también, bueno, así varios es, de nosotros. Entonces, ¿quién los junta, la empresa o ustedes deciden? ¿Los junta la empresa para hacer ese proyecto o ustedes deciden? No, como te decía, Carla muy amablemente me invitó a hacer Los Doctores, el programa Los Doctores, y estuve con ella, el proyecto duró como 2 años de preproducción, una cosa así, estuvimos trabajando juntos en ese programa. Y yo pues le regresé la cortesía. El proyecto de hoy era tuyo, hoy. Era tuyo y tú me invitaste. A mí me invitó la empresa, por supuesto. A que tú fueras el productor de hoy. Bueno, a presentar proyecto, uh-huh, porque lo primero que hace la empresa es que a varios productores les pide proyecto, los revisa y bueno, así es como decide. Quién lo hace, ¿quién? ¿No? Entonces, cuando me invitan a presentar proyecto, pues yo le invito a ella, lo presentamos juntos, y como te digo, pues después vinieron ahí no nos pudimos poner de acuerdo, uh-huh, y eres un caballero, sí, y sí, y bueno, como dicen, bueno, pues se jaló la cuerda para ambos lados y tronó el lado más débil, ahí va, así fue, ¿no? Toma, le soltaste la cuerda, pues, uh-huh, más o menos algo así, sí, ¿no? ¿Y se hablan actualmente? Fíjate que no tenemos actualmente comunicación. ¿Ves el programa? Sí, eventualmente lo veo. Sabes que cuando estoy en el gimnasio, a veces a esa hora que ya se me hizo tarde, pues sí alcanzo a ver un poquito. Uh-huh. Y sí veo un poquitín. Uh-huh. Así es. Oye, Reinaldo, como lo dije al principio del programa, a mí me llama mucho la atención tu creatividad, que eres un productor muy joven. Y muchas me imagino, gracias, que has de tener muchísimas cosas en la cabeza creando como productor y muchísimas cosas quisieras tú hacer. ¿Qué esperamos de que Reinaldo López haga algo para la televisión? Mira, sí tengo, por supuesto, que muchos sueños, muchas ideas. Mi máximo ideal en este momento sería hacer una serie de televisión, uh-huh, una serie tipo las series americanas. Estoy convencido, estoy seguro que cuento con el equipo y hoy día con los conocimientos para poder contar una historia. Podría hacer una película incluso, pero no es lo mío. No es que no sea lo mío, es que tengo un contrato con Televisa y yo tengo que producir cosas para Televisa. Claro. Y yo creo en el formato de la televisión. Sí, por supuesto, pero creo que el cine y las series de televisión son como muy similares. No, sí. Pero hay un boom en la televisión, tienen más exposición, llegan más lejos, perduran más hoy día gracias, uh-huh, a los sistemas de streaming que existen, gracias a que la gente compramos también en DVD las series. O las vemos en Netflix o donde se pueda. Internet, claro. Así es, entonces ese sería como mi hit, sería hacer una serie de televisión. Me gustaría hacer una telenovela, estoy. ¿Telenovela? Telenovela me encantaría, por supuesto. Creo que es. Quizá creo que puede ser mucho más difícil. Si uno se propone hacerla muy bien, puede ser mucho más difícil que una serie. Son 200 capítulos. Una serie, wow, está hecha de 12 capítulos por temporada. Entonces, sostener 200 capítulos es muy, muy difícil. Así. O sea, ¿no te interesa más entretenimiento? Bueno, es entretenimiento. Todo eso es entretenimiento. Me refiero a los programas que tú tenías, por ejemplo, un programa tipo Hoy, un programa nocturno de variedades. Sí me interesa. Yo, la verdad es que estoy enamorado de la televisión, sí, de hacer, claro, televisión. Y cualquier contenido de televisión me gusta muchísimo, ¿no? Oye, Reinaldo, ¿ya has pensado en estas, qué temática tocarías en la serie? Hay un gran boom, ¿qué si las narcoseries? ¿Qué, uh-huh, si ensalzan a la persona criminal? ¿Tú has pensado en algo? Tengo varias premisas, varias ideas, así es, pero bueno, no podría compartir. Claro, sí, esas ideas, pero sí, por supuesto que hay varias ideas. Eso ya lo propusiste con los ejecutivos. Fíjate que sí lo he propuesto mucho, ahorita no hay planes, me dicen que no hay planes. Okay. Ese es, yo tengo que estar, me atengo a lo que la empresa, claro, me diga y me guíe para trabajar, porque insisto, sí me gustaría un programa como Hoy, si hay oportunidad de hacerlo pronto me encantaría hacerlo. Un nocturno estaría bruto. Un programa nocturno, no hay programas estaría nocturnos divino. Ahorita. Estaría divino. De fin de semana. Pero estaría, y no hay. No hay, pero no hay. Decían, perdón, disculpa, me decían el otro día en una cadena de televisión, me decían, es que no hay programas nocturnos, y yo les dije, no, sí hay uno, el de Haitovich. Me dice, no, por eso te digo que no hay.
No, así, no, así, no, así me contestó, así me respondió el productor. Dice, por eso te estoy diciendo que no hay programas nocturnos. De variedades. Y sería bruto un programa... Mira, ahorita la competencia de la televisión está muy difícil, muy, muy complicada. Hay muchas opciones y yo creo que la gente está yéndose por contenidos de más calidad, ajá, contenidos con mayor elaboración, insisto, como series de televisión. Yo pienso que la gente en la noche, hoy día, prefiere ver una serie de televisión en un fin de semana que un programa de variedad o de revista por la noche. Es que ya que metes, ¿no? Ya que presentas. Pues sí, hay algunos, ¿no? En PM, por ejemplo, en Canal 5, pues hay algunos programas que cuentan, son tipo talk shows, ajá, pero no me gustaría, sí los haría con mucho gusto, pero lo que me gustaría sería cosas que impliquen un reto mayor, ¿no? Que sean así de una manufactura mucho más compleja. La novela, sin duda, es un gran reto. La novela, reto. Definitivo, la novela sería un gran reto, así es. ¿Alguna temática de época o has pensado? Híjole, pues hay varias ideas. Hay una precisamente que se desarrolla en los años 50, que está basada en un libro de un periodista muy importante mexicano, ya desaparecido. Okay. Pero estoy seguro que sería un hitazo y andamos ahí viendo si podemos hacernos de los derechos del libro. Wow. Uy, sería maravilloso. ¿Se encargan ustedes los productores desde eso, Reinaldo? ¿Desde comprar los derechos? Pues en mi caso lo estoy haciendo, sí. En mi caso estoy buscando, he buscado a la viuda de este periodista y vamos a ver qué logramos. O sea, también te encargas del estira y afloje de la lana, o sea, para que... Sí, todo el tiempo. Bueno, todo el tiempo tienes que manejar tus presupuestos, así es. Oye, lo que yo ponía en las redes sociales, ¿qué es lo que hace un productor? Hay fama, hay un mito que dicen que... Yo me quiero acostar ahí. No, o sea, mito que dicen que todo actor, toda actriz, tiene que pasar por el diván, que en toda oficina de productores hay un diván. El diván del talento. El diván del talento, le llaman. Yo creo que es un mito. Esto. Yo creo que es un mito. Yo te... Yo me voy a poner yo. ¿Sabes qué creo? Creo que estas cosas se dan en cualquier, se pueden dar en cualquier profesión. Claro. Bueno, detrás de una persona que abusa a los demás, pues están otras personas que permiten que se abuse de ellas. Claro. Creo que no se debe hacer y bueno, yo creo que es en tu oficina no hay diván. Mira, la realidad es que nosotros buscamos el éxito, o sea, lo más importante para nosotros es la trascendencia, para cualquier persona es la trascendencia, es que lo que hagas se haga muy bien, tenga éxito, llegue muy lejos. La manera de... Mira, hoy precisamente un amigo me dice, oye, ¿conoces a...? Me manda un mensaje. Me dice, ¿conoces a tal productor de una obra de teatro? Digo, no lo conozco. ¿Por qué? Me dice, es que mi novia está haciendo casting ahí para ver si la recomiendas. Le digo, mira, no lo conozco, pero no funciona así. Uh-huh. Claro, o sea, no van a contratar ahí por una recomendación, lo van a contratar porque eso es un negocio. Claro, pues en muchas ocasiones sí funciona, Reinaldo. Pues, igual tú porque eres muy honesto, pero en muchas ocasiones, aunque tú veas a una papa ahí parada, o sea, dice, ¿y esta quién la puso ahí? Sí, y la recomendada. Mira, no dudo que se dé el caso, no dudo que se dé el caso, pero insisto, lo que buscamos es el éxito, y el éxito se obtiene pues con equipos de personas muy capacitadas, muy talentosas, muy trabajadoras, y eso es lo que uno busca, ¿no? Busca actores, por ejemplo, no sé, me tocó hacer la parodia con Arad de la Torre, Angélica Vale y los Más Cabrones. No, bueno, pues son unos garbanzos de libro, unos monstruos de la comedia. Por supuesto. Eso es lo que yo quisiera, si pudiera hacer programas de comedia, buscaría personas con ese nivel. No hay muchas, ¿no? Por supuesto, pero... Sí, son grandes talentos. Hay un mito entre nosotros los reporteros, a veces en nuestras pláticas informales, de que a los productores también las empresas los castigan, que les quitan horarios, los bajan, los suben, si no da rating te bajan, te quitan, ¿es cierto? Puede ser, mira, no me consta, no estoy seguro de ello, pero podría ser que si has tenido algún fracaso, te manden a lo mejor un poquito de tiempo a la congeladora. Ok. Puede ser, ¿por qué no? Oye, claro, Reinaldo, yo quiero, dice, no te lo puedo decir porque no me ha pasado. Eso, obviamente, bueno. Estás hablando con un hombre exitoso. Oye, yo quiero tocar un punto que para mí es muy, muy importante como mujer. Este programa se llama Lo que ellos piensan. Y el señor Reinaldo López, de 46 años, es un hombre, con todo respeto para Betty, que para mí es una mujer súper talentosa, la quiero mucho, me cae perfecto, es súper liviana, súper ligera, súper agradable, muy buena persona, y muy talentosa, muy, muy talentosa, es la esposa, o sea, por eso les digo, no se emocionen, chicas, es la esposa de Reinaldo López. Yo quisiera preguntarle a Reinaldo López, ¿qué tiene Betty para que tú, Reinaldo, sigas casado con ella? Pero me lo respondes después de este corte.
Si eres tan amable. ¿Cuántos años? ¿Y cuántos años? ¿Y qué debe de tener mi querida Betty para que? 26 años ya. 26 años de casado para que siga casado contigo, mi querida Betty. Ahorita no lo respondes, Reinaldo, claro, por favor. Sí, vamos a un corte. No le cambie, por favor. Por favor. Lo que ellos piensan. Continuamos. RadioTV.mx, transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes, 190. Deja que la imagen alcance tus oídos. RadioTV.mx. Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes, 190. Deja que la imagen alcance tus oídos. RadioTV.mx. RadioTV.mx, transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes, 190. Deja que la imagen alcance tus oídos. RadioTV.mx. Lo que ellos piensan. Regresamos. Amigos, qué bueno que continúen con nosotros aquí en Lo que ellos piensan. Yo soy Laura Estrada y es un placer de que conecte con nosotros. Estamos de lujo, estamos de gala con un gran invitado, con mi querido Reinaldo López, por supuesto, también con ya estamos mi Jorgito. Sudando, hija. No, ya estamos en la plática. Platicas, man. Ay, no. No, lo que platico en cortes, ¿verdad? No, estamos aquí con mi querido Reinaldo López, productor, un productor extraordinario, creativo, y qué bueno que estamos en espera muchos de ver su proyecto ya al aire o verte en el cine. La novela me llama la atención. Si usted nos acaba de sintonizar, antes del corte yo le hice una pregunta. El señor Reinaldo López es casado, felizmente casado, tiene 46 años, pero tiene 26 años de casado con Betty, que también es una chica del, digo chica porque también es muy joven. Así es. Del medio artístico, que canta divino. Así es. Ay, que la voy a invitar, fíjate.
La voy a invitar para que venga aquí. Con mucho gusto. Hay unos temas aquí. Sí, 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 también para platicar con ella. Y y bueno, yo le quiero preguntar a Reinaldo López, él siendo un productor joven, guapo, trabajador, creativo. Gracias. ¿Qué tiene que tener Betty? ¿Qué tienes que tener tú, Betty? Que si nos ves ahorita, ya nos verás en algún momento. ¿Qué tiene que tener ella, Reinaldo, para que tú sigas casado con ella dentro de un trabajo? Bueno, que hay muchas tentaciones. Mira, es una persona muy bonita por fuera, por supuesto, y por dentro más bonita todavía. Uh-huh. Es muy amable, es una persona que me centra con todo el tiempo. Hace ratito me regañó, por cierto, y me dijo algo que era muy, muy cierto, muy correcto. Y bueno, no sé, nos frecuentamos mucho, somos muy buenos amigos. ¿Son amigos? Salimos, sí. Muy buenos amigos. Salimos, nos hablamos con mucha franqueza. Nos peleamos también de repente, pero nunca con un mal ánimo, ni mucho menos. Salimos frecuentemente. Uh-huh. Nos gusta viajar mucho. ¿Qué te digo? Pues somos... Ella es una mujer, aparte, yo te voy a decir una cosa. Es una extraordinaria persona. Es una mujer muy noble, mujer. ¿Verdad? Se ve que es una linda. Súper. Y aparte está muy guapa. No dudo, Reinaldo, lo digo con todo respeto, que hayas tenido tú en algún momento alguna... Tentación dentro del medio, digo, porque es la verdad, digo, sí, bueno, hombres. Pues tentaciones hay en todos lados, todo el tiempo, ¿no? Pero ¿cómo apagar ese fuego? Sí, caray. Híjole, la verdad, ¿qué te digo? Yo estoy muy, muy contento con Betty, estamos muy contentos, muy felices, no hay necesidad, otras necesidades, vaya, digo, ¿qué te digo? ¿Qué te llama la atención de una mujer? Por supuesto... la bondad, ella es una persona, Betty es una persona muy muy bondadosa, una persona de verdad que no tiene envidias, no tiene malos sentimientos, es una persona a la que pues tiene sus defectos, sí. Por uh-huh. supuesto, porque todos tenemos defectos, claro, por supuesto, pero la verdad es que son mínimos, es muy complicado encontrarle sus defectos, te soy franco. Ay, qué lindo. Es una persona buena, es una persona buena y merecedora de ser amada por mí, pero por supuesto, por sus hijos, por sus amigos, por su familia. Es una muy buena persona, una persona extraordinaria. Ay, Reinaldo, qué divino. ¿Cómo se enamoran diariamente? Pues mira, convivimos mucho. Salud por eso. Sí. Muchas gracias. Oíste lo que dijo, salud. Es una persona que merece ser amada. Ah, pero está bien. Salud, Mar. Sí, definitivamente es una buena persona. Salimos mucho, sí. Nos paseamos mucho, vamos a cenar, vamos al cine o vamos a los eventos, es bien importante porque los eventos de farándula. Vamos a los eventos. Van juntos. Sí, también eso, mira, también creo que ha sido algo muy útil, ¿sí? El hecho de que ella forma parte del medio, ¿sí? Es cantante, ella me acompaña a Televisa. Bueno, ella formó parte empezó como corista de Thalía, de Pedro Fernández, estuvo en un grupo musical que producía Luis de Llano. Uh-huh. Ella tuvo exclusiva muchos años antes que yo. Uh-huh. En algún momento yo no tuve trabajo, lo recuerdo, te voy a decir que recuerdo perfectamente. Yo viendo Telehit y daban la noticia de que habían matado a Selena. Uh-huh. Yo me acuerdo perfectamente que en ese momento yo no tenía trabajo y Betty estaba en su grupo y ella era la que proveía. La que proveía la casa, así es, ¿no? Yo cuidaba un poco a los niños porque salía y sí andaba buscando trabajo y todo eso, pero pues estaba como más inactivo. Claro. Y ella siempre como ha estado dentro del medio y nos hemos frecuentado y salimos juntos, pues eso ayuda mucho, ¿me explicó? Uh-huh. Sí, yo sé que es como una herramienta en ocasiones que, pues, haces a un lado a la esposa de tu medio, sí, entonces claro. Como que te puedes desenvolver con más facilidad y hacer otro travesuras. Mundo, ¿no? Sí. Que no es el real. Oye. Hacer travesuras, ¿no? Pero sí. Pero la verdad es que ella va a mi oficina frecuentemente, vamos a comer, comemos en Televisa a veces. Okay. O sea, nos vemos muy seguido y ella forma parte de mi vida completa, ¿no? Hablo de obviamente, la privada, pero también de la parte profesional, ¿no? Así es. Fíjate que nos acabas de dar una gran lección, yo creo, a nosotros como periodistas, porque hay un caso muy sonado de que ahorita nos compartiste que en el 95 estabas inactivo laboralmente. Fue en el 95, lo de Selena. En el 95, exacto. Y Betty, pues, le talachaba, ¿no? Sí, por supuesto, sí. Y no hubo separación, ¿no? Que ahora conocemos un caso, unas declaraciones poco oportunas de Ingrid Coronado, que porque ella le toca proveer
se tuvo que separar de Fernando del Solar. Yo creo que a veces pasa. Tengo unos amigos en Monterrey muy queridos. Bueno, hay gente que no tiene corazón, no hay comparación totalmente, con Betty, perdóname. Claro. Yo creo que sí, hay que ser, a veces hay que apechugar, ¿verdad? Sí. Claro. Si te toca... Se supone que debes de estar en las buenas y en las malas. En las buenas y en las malas. No nada más en la buena. Así es. Ahora, se tiene que convivir mucho, insisto, o sea, se tiene que convivir, porque si los dos trabajan y o no se ven, o trabaja mucho uno, trabaja mucho el otro, y no se ven, pues también hay un distanciamiento, sí, ¿no? Sí. Oye, Reinaldo, este programa se llama Lo que ellos piensan, y por supuesto que nos queda claro, y a mí me encanta de verdad que un hombre se exprese de la manera en que tú lo haces de tu pareja, porque eres de los pocos que se expresan así de una mujer y que me parece sensacional. Sí, eso te hace más grande. Sí. Bueno, o sea, no me equivoco, en realidad pensar lo que pienso de ti. Te voy a decir que creo, a veces hay artistas que dicen, o productores o gente que dice, su éxito lo debe a mí. O gente que dice, yo le debo mi éxito a fulano tal que me, claro, que me apoyó. Sí. Yo creo que todos nos apoyamos, por supuesto. Pero creo principalmente que ella es una gran persona. O sea, más allá de que yo me engrandezca el estar junto a ella, pues no puede ser de otra manera que una persona tan buena, tan amable, tan generosa, tan ella como no es ella. Ya me llorar, ¿no? En serio. Igualmente sí. Pienso del éxito. Cuando la gente tiene éxito... Sí, pues nos apoyamos todos, ¿no? Uh-huh. Todos nos ayudamos, pero si esa persona tuvo éxito, pues es porque esa persona hizo algo para lograrlo, ¿me explico? Claro, por supuesto, se lo ganó. Y aunque sí nos ayudamos, y todos andamos en la búsqueda de gente talentosa, de gente, pues si uno busca una pareja, uno busca una gran pareja, por ¿no? supuesto. Si uno busca un protagonista, un gran protagonista, claro. O un colaborador, locutor o jefe de producción, pues buscas a gente buena. Trabajadora, talentosa, Ahora imagínense nada más con este tipo de padres, como Reinaldo y como Betty, ¿qué tal hijos tienes? Tienes dos jovencitas y tienes un hijo que acabamos de ver las imágenes, maravillosos, o sea, ¿qué tal salieron tus hijos, mi querido Reinaldo? Michelle, Bárbara y Mariana. ¿Sí de nada es? Más. Órale. Pues sí, yo muy... Parecen muy... hermanos todos. Sí, caray. No, ¿sí o no? Los hermanos mayores, ¿no? O sí. Sea, y son tus hijos. Fíjate que, pues muy orgulloso de ellos. Mi Ahí está vez. Michelle del lado izquierdo y Bárbara del lado derecho. ¿Cuántos Michelle, años? Michelle tiene 25, Bárbara tiene 22 y Mariana, la chica, tiene 15 años. Michelle está terminando de estudiar actuación, interrumpió porque hizo dos novelas con Juan Osorio y no pudo terminar sus estudios de actuación, pero está por hacerlo. Okay. Bárbara ya se graduó, está trabajando con Roberto Hernández en Amor de Barrio. Claro, un papel mediano, muy bueno para hacer su primer papel, claro. ¿No? Y Marianita estudiando, pues, ¿qué más les digo? Oye, Reinaldo, eso fue nuestro aniversario 25, exactamente. Sí, que acaba de ser, ¿no? Hace un año. Ahorita ya cumplí 26. Ahora yo se la quiero voltear a Reinaldo. A ver. De lo que pensaba de Betty, cómo lo apoya. Cuando ella va a cantar, porque bueno, pues yo tiene su público. El primer fan es Reinaldo. Claro, ¿no? ¿Qué opinión te merece? Que le aplaudan, de que le chiflen, así. No, bueno, yo yo lo considero un halago, si la voltean a ver chula. y si le gusta a la gente o a los hombres, pues me parece un halago, ¿no? La verdad es que uno busca siempre la belleza en todas las cosas, así ¿no? Es. Y en las personas, pues con más ganas. Y la gente ve, sí, lo bonito que ella es por fuera, insisto, ¿no? Eso se ve. Y físicamente también es pero una por mujer dentro muy es igual. Mejor todavía, ¿no? Mejor. Reinaldo, obviamente como el mismo nombre del programa lo dice, lo que ellos piensan, yo quisiera saber qué es lo que te molesta a ti como hombre, qué detestas en las personas. Ay, qué detesto en las personas, mira... Trato como de no ser muy... De no engancharme mucho, así es, ¿no? Yo, no soy rencoroso, eso... Uh-huh. Tengo mil defectos, pero no ser rencoroso no es un defecto que yo tenga. Yo creo que las personas, pues, reaccionamos a veces de acuerdo a la situación, a veces podemos reaccionar mal. Sí te puedo decir que no me gusta la gente desleal, la deslealtad me parece que es algo muy feo. Chócalas. Y a veces... Chócalas. Sí, la verdad. A veces la deslealtad, pues, es una característica inherente a ciertas personas y difícilmente se van a alejar de ellas, ¿no?
trabajé con una persona que en tres ocasiones pues nos hizo cosas muy desagradables, ¿no? A mí y como equipo de trabajo. Uh-huh. Y digo yo, pues mira, no, y no le tengo rencor para nada, simplemente, sino bueno, simplemente pues, lo abriste. Así es su forma de ser y, bye. Y ya no. No tenemos por qué congeniar necesariamente todos, ¿no? Claro. Es una maravilla, de hecho, creo que es una maravilla el hecho de que todos pensemos diferente. Si no, sería aburridísimo el mundo. Y también, imagínate, es maravilloso igual, el poder, ¿no?, separarte o abrir a la gente que no combina contigo, ¿no? Exacto. O no, sí, o sea, eso es importante. Y bueno, la, y yo también creo que la lealtad no se negocia. O eres leal. No, o eres, yo creo que debe, es una, yo creo que no se negocia. Es una característica. Sí, exacto, claro, del ser humano. No, me refería a negociar en cuanto, si se piensa diferente, llegar a un consenso para trabajar bien. Sí, sí, sí. Ahí sí. Ahora, también pasa que los productores, pues yo creo que somos muy tercos todos. Sí. Había una productora que me decía que yo era muy terco, y yo decía, y bueno, no se lo podía decir, pero yo decía. ¿Y tú pero no vendes, sí, piñas? Sí, no, bueno. el doble, el triple, o sea, ¿no? Claro. Pero creo que también es parte de esa característica de ser productor. Cuando produces televisión o produces cualquier cosa, o creas cualquier cosa, pues te aferras un poco a tus ideas, plasmas mucho de tus gustos. Es como, creo que cuando uno quiere quedar bien con todos, uh-huh, agradar a todos, ¿verdad? Ya, o sea, perdiste. Uno queda mal, no, con todos, ¿no? Así es. Yo creo que hay que estar contento contigo mismo y así hacer es lo que a ti te guste. Y si estás a gusto con lo que estás haciendo y todavía le gusta a la gente, wow, eres privilegiada. Totalmente, ¿no? Así es, así o es. O sea, eso es maravilloso. Es. ¿Cómo te hacen feliz? ¿De qué manera te hacen feliz, Reinaldo López? Híjole, mira, para mí los momentos yo creo que de más felicidad es estar con mi familia, cuando salimos de viaje todos, y podemos estar, imagínate, todos juntos. Toda la banda. No. Sí, eso me encanta, eso se me hace increíble, ¿no? Ahorita ponías unas fotografías de un viaje que hicimos. Lo hicimos, cumplíamos 25 años Betty y yo, y ella quería que hiciéramos un viaje juntos, y luego se nos ocurrió la idea, pues de mejor de celebrar la familia completa, porque pues claro, sí, es, ay, la familia, padre, ¿no? Y la pasamos increíble, los viajes la pasamos padrísimo, son unos cuantos días, pero son muy valiosos, muy, muy, muy padres, muy divertidos. Oye, mi querido Reinaldo, si yo te diera el don de ser invisible por un día, ¿qué harías? ¿A quién seguirías? ¿A qué oficina te meterías? Meterías. Y salió en verso, o sin hacer creo esfuerzo. Que al sexto piso. ¿Sabes? Yo creo que me gustaría escuchar las charlas donde se deciden las grandes situaciones del país, o el poder, donde se concentra el poder, ya sea del país o ya sea de una empresa, a lo mejor de Televisa, sería muy interesante, ¿no? Estar, uh-huh, en una junta con los ejecutivos cuando toman decisiones, sería interesante. Tienes todo un día, o sea, no, tienes todo, imagínate, un día. Pues yo creo que algo así, ¿no? Como ser un tanto voyerista en cuanto a las tomas de decisión del poder. Exactamente, creo, hablando de lo político. En lo político o en empresa, sé, aplica en la también. Empresa, sí, no, claro. Yo también digo, sí, yo también, a ver tú, George, tú, a ti, y ahorita yo contesto a dónde me gustaría entrar. Ah, bueno, tienes todo un día, dijiste, en la política, en la empresa. Sí, como saber qué hacen o cómo toman las decisiones que afectan especial a muchas personas. ¿A quién? Híjole, qué pregunta tan buena, la verdad, muy, muy de golpe, no sé. No se te ocurre ahorita quién. Yo creo que algún político, no sé. No sé qué te digo. Claro. Imagínate. Tú, George, ¿a qué oficina te meterías? Yo a la del PRD. ¿A la oficina? Sí. No, pero hay varias. Ya amanecen torolacos, no te creas. ¿No sabes a dónde yo me metería? Yo coincido con Reinaldo, yo creo que sí espiaré a mi jefe Gilberto Barrera. ¡Ay, sí, Gil! Sí, ¿pero lo espiaría? ¿Por qué? No, ya cierra la puerta al bombo. ¿Y por qué lo espia? ¿Pero por qué? Fíjate que sabe tanto, toma decisiones, a veces yo me cuestiono, ay, sí, entrevista a Laura Estrada y me dijo que se va a casar con fulanito de tal, ¿y por qué no me publican la nota? Ajá. Ah, ese es mi conflicto a veces, ¿por qué no me la publican si está buenísima, nadie la tiene? Y después de 2 semanas la publican. Y sé por qué. Ya, ok. Y digo, ok, se esperó 2 semanas, uh-huh, pero ¿por qué? Porque él tenía otra cosa. Otra visión. Con qué relacionar. Exactamente. La nota Gil es un que tú tipazazo, le diste. Sí, cara. Sí, es un tipazo. Somos padrinos de bodas de Gilberto y Liz. Y Liz. Exacto. Por supuesto. Pero es un tipazo Gilberto, y de verdad es que un tipo inteligente y divertido además, ¿eh? Muy divertido. ¿Verdad? Muy divertido. Sí, fíjate que sí, yo allí lo conozco hace muchos años, no los voy a contar, pero no me acuerdo, no quiero hacer cuentas, ¿verdad? Yo lo aprecio desde entonces,
Y por bares del destino y por, ya sabes, por cosas de la gente y todo este rollo, de repente hubo así como que un poquito de separación y todo, pero lo que yo sí estoy clara, y como lo platiqué con él porque un día desayunamos, yo soy muy de hablar y de aclarar alguna cosa con la gente que a mí me importa. Correcto. Que sí. A mí me interesa, claro, sí. ¿No? Sí, sí. Porque sí. No vas a estar preguntándole a todo mundo, digo, la gente que no te importa, digo, ajá, pues bueno, me da igual, sí. ¿No? Claro, sí, de acuerdo. Y con él desayuné y platicamos y todo, y y le dije que había sucedido y todo, y sí lo aprecio mucho, y bueno, nos conocemos hace tantos años, y sí le gira, ¿eh? Mucho. Sí, sí le gira. Está cañón. Sí, sí le gira. Totalmente. Es serio, pero picarón. Sí. En el sentido, vaya, en el buen sentido de la palabra. El chiquillo de que... y boquetón. Sí. No sé, pero vaya, a mí me sorprende es mucho, como muy simpático. Bastante cuando en Twitter publica, bomba en Diario Basta, y yo digo, ¿qué bomba será? Y vuelvo a lo mismo, a veces la bomba es mi nota, uh-huh, y dices, y tú ni wow, sabes. Le dio un giro impresionante, bla, 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 y no pueden hacer nada. ¿Por qué? Porque él complementó tu nota, por ejemplo, ¿no? Ajá. Sí, pero Laura estuvo casada tantos años, bla, 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 haciendo periodismo de investigación. Y así yo dije, yo no, dije, no, espérate. ¡Wow! No. Pon otro nombre, por favor. No me balconen a mí. Oye, ¿qué te iba a decir? Fíjate que a mí me gustaría estar sentada en una comida con, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este? ¿Cómo se llama este señor? Me encantaría estar. ¿El de este? ¿Hacia para acá? Bueno, vamos a un corte. Okay. Vamos a un corte y ahorita regresando yo les digo con quién me gustaría, si fuera invisible, por supuesto, ¿no? Estar sentada para ver qué tanto dices tú y tus amiguitos. Ah, ya sé. ¿No? Órale. Oye, ¿no? A mí. Vamos a un corte y regresamos. Vamos a un corte y regresamos. Vamos. Lo que ellos piensan. Continuamos. Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes, 190. Deja que la imagen alcance tus oídos. RadioTV.mx. Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes, 190. Deja que la imagen alcance tus oídos. RadioTV.mx. Lo que ellos piensan. Regresamos. A ver, Lau, dime. Qué bueno que continúan con nosotros. No saben, los cortes comerciales son maravillosos. Qué bueno que están con nosotros. Esto es lo que ellos piensan. Yo soy Laura Estrada. ¿Y ahí es donde te gustaría? Con el querido productor Reinaldo López, con mi querido Jorge Nieto. Ya dime en dónde te vas a meter ahí a espiar. Ya dilo. En una comida, me encantaría estar en una comida compartiendo con Alibaba. ¡Uy!
Con Alibaba, 40 ladrones. No, son más de 40. ¿Cuántos son? Como 50, 60. Bueno, no sé, pero estaría muy divertido estar en una comida con Alibaba. Estaría delicioso, ¿no? Como que en otro mundo y todo. Imagínate. ¿No? Todas las cosas que se juegan ahí, ¿verdad? Sí. No, bueno, sería maravilloso. Mi querido Reinaldo López, ¿estás satisfecho con lo que has logrado hasta este momento? Estoy contento con lo que he hecho hasta este momento, pero por supuesto que quisiera hacer muchas otras cosas. Actualmente estamos haciendo los especiales, los finales de telenovela. Cada vez que acaba una novela, exacto, hacemos un programa especial. Ya tenemos 3 años, vamos a cumplir 3 años ahora en julio. Y estamos preparando Fiesta Mexicana también, el programa del 15 de septiembre. Uh-huh. Estamos ya trabajando en él, tenemos como 2 meses trabajando. Sí, se hace con mucho mucho tiempo de antelación. ¿Y es la típica cena que hacen con puestecitos? Vamos a hacer un cambio. Este año vamos a ofrecer una diferencia importante. Con todo el respeto para la empresa y para ti, micro Reinaldo, te lo vamos a agradecer. Aplaudir. Sí, te lo vamos a aplaudir. Es más, de una vez, desde ahorita te lo aplaudimos. Muchas gracias. Yo te diría que Ricardo Villacorta, que fue el productor que lo hizo durante 16 años. Uh-huh. Sí. Está pelonísimo hacer un trabajo, un programa durante 16 años, ¿no? Porque ya sigues el mismo formato, sí, claro, ¿no? Ya. Pues le fueron modificando y modificando. Lo que pasa es que la complicación es, ahora, por ejemplo, que tengo el presupuesto enfrente, me explico muchas cosas. ¿Qué puedo hacer con esto? Muy difícil, está muy complicado. Y la verdad, todos mis respetos para Ricardo, lo que logró hacer durante tanto tiempo. Pero hay restaurantes como Arroyo que se prestan para hacer una noche mexicana sensacional, por decir algo. O ya no lo aceptan como antes. No, sí, claro, sí. Por decir, me encanta, tiene un super rating el programa, ¿no? Pues ya tenemos una idea, ya tenemos otro lugar ya apartado donde vamos a hacer una fiesta mucho más grande y va a ser muy divertida, muy muy divertida, va a ser en un parque, solo les puedo decir que va a ser en un parque muy bonito, muy padre, donde se va a pasar muy bien. Nos invitas, Reinaldo. Ah, por supuesto. Oye, ¿con cuántos días, meses, semanas de anticipación se prepara esta producción para...? Tenemos como mes y medio ahorita trabajando, y de aquí a septiembre son 3 meses todavía. 3 meses, exacto. Entonces, como 4 meses y medio, 5 más o menos es lo que hemos estado trabajando. Wow. El principio es presupuesto, es desarrollar presupuesto y números y números y números, y yo no he querido dar... empezar a trabajar todavía en confirmar cosas hasta no tener cerrado el presupuesto, porque no quiero quedar mal, no quiero contratar a alguien nuevo y decir, oye, ¿sabes qué? No te puedo pagar lo que quedé. Sí, no te puedo pagar, es que eso es terrible. Así, ¿no? Sí, no quiero asumir compromisos, saber que puedo cumplir con ellos. Así mi querido Reinaldo, discúlpame. Adelante. Venga, no, yo no, nada más le iba a preguntar, el próximo especial es el final de Muchachos. ¿Este domingo? Muchachos, ya viene a casarse este domingo, así es, por Canal 2. ¿Qué es lo que estás produciendo también? Es lo que estamos trabajando esta semana, así es. ¿Cuáles son las críticas, del programa? Nos va brutal con el programa. Mira, empezó primero, ya no sé ni cómo empezó, pero no era un programa de cada final de novela, era nada más para algunas novelas. Entonces, el programa construye un rating muy importante, le llamamos curva tonal. Curva tonal es esto, ¿no? Que antes, un partidazo, América Guadalajara, tenía 25 puntos de rating, y luego venía la novela. Pero ese público que ve el fútbol es diferente al que ve la novela. Claro. Entonces se apagaban muchas teles o había mucho zapeo. Ahora lo que hacemos con este programa es que empezamos, venimos a veces de 4, 5, 6 puntos de rating, llevamos el programa a veces hasta 22 puntos. Ojalá. Y la novela, en lugar de empezar en 6, empieza en 22 tantos, puntos. Claro. Y logra unos picos muy, muy importantes. La gente participa mucho, generamos mucho tráfico en redes sociales, en Twitter, en Facebook un poco. Y bueno, nos ha ido de maravilla, muy muy padre. Mi querido Reinaldo, antes de irnos, ¿frío o caliente? Aquí, mucho calor, caliente, mucho calor. Arriba, abajo, no, enfrente. No, sí, ¿frío o caliente? ¿Frío o caliente? Pues, a mí los dos, frío y caliente, sí. Disfrutar los dos. Los dos, claro que sí. Los dos. Caliente, oye, playita, frío, andar tapadito, está rico todo. Ay, qué divino, eres muy inocente. Arriba, abajo, de ladito. Arriba, abajo, de ladito. Oye, pues, en la variedad está el gusto. Mi querido Reinaldo, mira, solo porque Mac me está diciendo que nos tenemos que ir, te salvaste. Qué bueno. Venía lo bueno, pero me gustaría muchísimo, Reinaldo, si eres tan amable, de que le dijeras a la gente, a todas esas parejas que inician, o que están por casarse, o que llevan años casados, de qué manera poder mantener una unión familiar, una unión con tu pareja, de qué manera poder
tener, llevar tantos años como lo haces tú con tu esposa, con Betty? Yo creo que hay que asumir el éxito, es algo que se tiene que asumir. Tú cuando empiezas, y tú si empiezas, vas albergando la idea de que puedes fracasar, seguro vas a fracasar, segurísimo, ¿no? Entonces, si tú te casas viendo a ver qué pasa y en la primera de cambios sales corriendo, pues sí, eso es lo que pasa hoy día, que la gente no asume compromisos, ¿no? Hay que comprometerse con todo, llevar las cosas a su máxima consecuencia. Yo no me imagino a mis hijos, o sea, sin su papá, o sin su mamá, o yo sin ellos. Estamos muy contentos juntos. Yo creo que el ser humano está hecho para vivir en pareja, en familia, en sociedad, y yo creo que es asumir eso. Y asumir y además decirles que yo creo que el amor, esforzarse, y el respeto, la comunicación. Todo eso, bueno, diría yo algo muy importante, la humildad de aceptar que nos equivocamos todos los días, ¿no? Si nos aferramos a que yo tengo la razón siempre, va a estar bien complicado. Nos equivocamos todo el tiempo, ¿no? Y bueno, si uno tiene la humildad para aceptar que uno se equivoca y que puede recomponer, perdonar también, ¿no? Perdonar, andar cargando. Claro. Perdonar en grandeza. Porque nos equivocamos todos. Yo me he equivocado mil veces, pero... Bueno. Pero Betty no me juzga, yo no la juzgo y no nos andamos reclamando cosas antiguas, así, ¿no? Es. Porque eso es desgastantísimo. Y haciendo numeritos, ¿verdad? Sí, no, papelitos así de que, ay, jalonarte y todo. De no ser tu esposa, y con todo respeto, ¿qué te atrae físicamente de las mujeres? Ya para cerrar con esto, porque ya me están diciendo que no estoy... Bueno, la simpatía, la inteligencia. Yo admiro la inteligencia en la mujer. Definitivamente la inteligencia es algo maravilloso, y la belleza, bueno, que te digo, todos apreciamos la belleza, ¿no? Pero la inteligencia es algo bien, es algo importante, muy interesante. Fíjate, sí. Eres el noveno hombre que es lo que le llama la atención de una mujer, y me lo han dicho, que las mujeres son inteligentes, son definitivamente más inteligentes que nosotros. No todas. Son muy inteligentes. No todas. A veces la autoestima nos juega la mala pasada y nos hace creer que no somos lo suficientemente inteligentes, pero las mujeres particularmente son muy inteligentes. ¿Qué hace falta para que no se lo crea, Reynaldo? Pues nada más creérselo, solamente creérselo, no se necesita que te lo diga nadie. Si estás buscando que te lo digan, o te lo diga alguien, o te lo reafirme, eso es inseguridad. Me explicó. Hacemos un programa de televisión y estamos convencidos de lo que hicimos. El rating, si coincide, el rating es una maravilla. Y si no coincide, tenemos que hacerlo coincidir. Pero tenemos que estar muy contentos con lo que hacemos, convencidos de lo que hacemos. Igualmente con una pareja, ¿no? Estar convencidos de ella. De las mujeres son muy inteligentes, lo demuestran todo el tiempo. No, pues ya lo veo con Betty. Tenerte 26 años a su lado. Betty, te amo. Te mando un beso y un aplauso, mi querida Betty. Óyeme, 26 años, wow. 26 y aparte, años, lo más importante, tenerte todavía a su lado y además enamorado. Así es. Enamorado. Así es. Y admirando. Eso es, de verdad, Reynaldo. Muchas gracias. Te lo digo con todo mi corazón. No sabes cómo te agradezco. No sabes qué. Me siento como mujer, la verdad, muy emocionada en escuchar que un hombre se exprese así de su esposa. Porque nadie lo ha hecho. Y he entrevistado a todo tipo de caballeros, que les mando un saludo, por cierto, a todos. Y nadie se había expresado de esa manera de su esposa. Te lo agradezco. No, es solamente estoy siendo justo, de verdad. ¿Qué respuestas? Pues justo. Con eso cerramos. Muchas y eso parece un Otro brindis. Te agradezco infinitamente. Te agradezco. Vale, te agradezco infinitamente. Muchísimas gracias, Reynaldo López. Es un placer tenerte en este programa. Gracias, mi querido Jorge. Gracias, Laurita. Es un placer. Gracias, ¿dónde te pueden leer? Al contrario. Favor? En Diario Basta. Ahí pueden leer todas mis notas en @DiarioBasta y en mi red social @Nietito se vale todo. ¿Dónde te pueden seguir, querido Reynaldo? En Twitter, Reynaldo López TV. Ok. Muy bien. Muchísimas gracias. Principalmente gracias a todos ustedes que conectaron el día de hoy con nosotros. Oye, yo me voy feliz. ¿Qué vas a posar? ¿Qué? ¿Tú? ¿En la del conejito? Ay, pero por Dios. Por ahí me dijeron. No, ya no me armes. Ya no me armes problemas por ahí. Muchísimo. Ay, Dios, qué barbaridad. Le agradezco muchísimo el favor de su atención. Yo soy Laura Estrada. Gracias por conectar con nosotros y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias por su atención. Les mando muchos besos. Ay, Dios. Ay, mi Dios, ya por eso ya no me hablan, caray. RadioTV.mx presentó